Vamos a preparar una maqueta de una geósfera. ¿Listo? Esta primera rebanada de pan nos va a representar el núcleo interno de la geósfera, que es sólido. Sobre esta capa aplicamos mermelada de mora, que nos va a representar el núcleo externo de la geósfera, que es como viscoso debido a la cantidad de calor a la que está sometida la geósfera. Estamos hablando de kilómetros de profundidad. Así podemos ver que está el núcleo interno, que es roca sólida, y el núcleo externo, que es roca fundida. Tomamos tres rebanadas de pan que nos van a representar el manto de la geósfera. Y eso las unimos con leche condensada que cubre el núcleo interno y el núcleo externo. Sobre este manto vamos a colocar otra rebanada de pan que nos va a representar la litósfera. La litósfera está compuesta por la capa oceánica, que la vamos a representar con color azul. Esta es la corteza oceánica y todas conforman la litósfera. Y sobre la corteza oceánica encontramos la corteza terrestre. Esa corteza terrestre la vamos a representar con mermelada de fresa y vamos a aplicarle chocolate, que nos represente todo lo que es la corteza terrestre, que es donde se comienzan a ver la formación de las montañas. Sobre esta colocamos otra capa, otra rebanada de pan que nos va a representar el suelo. Lo vamos a representar con arequipe. Y el suelo es donde se desarrolla la vida humana, animal y vegetal. Si partimos esto por la mitad, vamos a poder observar la estructura interna de la Tierra.